Con su permiso, diputada presidenta, compañeros integrantes de la mesa directiva, diputados y diputadas de esta 16ª legislatura y auditorio que nos acompaña, además de quienes nos siguen a través de las redes sociales. En estos tiempos en donde la coyuntura nos obliga a mencionar cuáles son los procesos que van caminando y que nos obligan de alguna manera a reflexionar y analizarlos para tomar posición de la manera más informada. Tenemos en este año, el 5 de junio, elecciones en Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y nuestro querido estado de Quintana Roo. En el marco de ese proceso que camina, también hay otro proceso de carácter electoral, yo estoy siendo muy cuidadoso en este sentido, donde se planteará la revocación de mandato del titular del Ejecutivo. Pero lo que jalona el proceso y todos los procesos en todas las regiones del mundo es sin duda alguna la parafernalia mediática que confronta a Estados Unidos de Norteamérica contra Rusia, China y la India, fundamentalmente, en una visión de carácter geopolítico y geoestratégico, utilizando como manzana de la discordia la disputa por Ucrania. Bueno, para no ser distraídos por ninguno de estos procesos y que no perdamos el piso de lo que realmente estamos viviendo, objetivamente estamos viviendo, quiero hacer una pequeña locución que de alguna manera son elementos de tesis a debate entre los diferentes entes, tanto poderes, en este caso el legislativo, ejecutivo, judicial, y la intelectualidad de Quintana Roo, inclusive los propios medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos. Mujeres y hombres indomestizos y afroamericanos, reconocemos que la raíz primera que nos da sentido e identidad en este lugar de la madre tierra es la indígena, la de los emberás, pipiles, caribes, mayas, taínos, cunas, olmecas, toltecas, nahuas, mixtecos, zapotecos, zacatecos, yaquis, mayos, lencas, bibris y tantos otros, que somos parte de los pueblos del águila, el colibrí y el cóndor, de la Abya-Yala, que sus fronteras de los colonialistas no son nuestras fronteras, que el proyecto de refundación de nuestros países sobre sus bases originarias únicamente es factible desde lo comunitario, el poder popular y las ciudadanías democráticas, desde la lucha contra la explotación capitalista que incluye y articula en un solo haz la lucha anticolonial, antipatriarcal y antirracista en pos del socialismo y la democracia comunitaria. Las y los mesoamericanos nos reconocemos como tales, debe ser así, no hay otra posibilidad por nuestra cultura. Nos encontramos en nuestras raíces ancestrales, en la larga travesía de más de 500 años de colonialismo y neocolonialismo europeo y estadounidense, en la resistencia ante la expulsión de nuestros territorios, en el encuentro con nuestras hermanas y hermanos africanos, que en decenas de millones fueron arrancados de sus tierras. Nos encontramos en la infinidad de rebeliones, en los indios de guerra, en las y los cimarrones, en los proyectos de nación desde las y los indígenas, en los sueños y revueltas de las y los trabajadores comuneros, en Jacinto Canek, Hidalgo y Morelos, en Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Dolores Bedoya, María Josefa García, Anita Arce,
Juana de Dios Arriaga, Gertrudis Lemus, María Feliciana, Josefa Lastiri o Josefa Chamorro, Francisco Morazán, en Simón Bolívar, Emiliano Zapata, Francisco Villa, César Augusto Sandino, Farabundo Martí y Ernesto Guevara, entre tantas y tantos otros. Las oleadas de la crisis capitalista y las estrategias neoliberales anegaron de miseria y violencia campos y ciudades, convirtiendo a nuestros países en campo de disputa de los intereses de Estados Unidos, país que junto a sus socios locales han entrado en situaciones de decadencia irreversible. Su sistema de dominación oligárquico regional está fracturado gracias a la irrupción de las luchas de los pueblos originarios y de la Revolución Democrática Nacional de tintes populares, que contra viento y marea se ha mantenido a lo largo de decenas de años en casi toda la región. La guerra de liberación de nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños y las luchas por la democracia y los derechos populares en México, Honduras, Costa Rica y Panamá son una prueba palpable del deterioro y decadencia de la hegemonía yanqui y criolla mesoamericana. Está en marcha un proyecto de contrainsurgencia global de espectro completo político-militar, económico y cultural en el continente y en Mesoamérica, que aprovecha toda debilidad, en particular la descomposición ética, la corrupción y la anemia ideológica y política. En ese contexto, se está operando un dispositivo para Mesoamérica, el Plan Alianza para la Prosperidad Triángulo Norte, que junto a la readecuación del viejo Plan Puebla-Panamá, radicaliza los procesos de despojos abiertos con los megaproyectos mineros, energéticos, turísticos, financieros, laborales y de comunicaciones, entre otros más, que han generado catástrofes ambientales y sociales. Los cambios políticos ocurridos en algunos países no han detenido y menos cancelado los planes de seguridad regional, de militarización. La instalación de muros y fronteras de contención de migrantes sigue presente en prácticamente toda la región, con excepción de Nicaragua. El grueso de los megaproyectos, junto a la militarización y control de población, son dimensiones de un solo plan de recolonización, de un proyecto que, entre otros objetivos, persigue la desindianización y la descampesinización para liquidar algunos de los últimos reductos de comunitarismos y de revolución comunera en la región. Por eso nosotros decimos, la única vía es con el pueblo hasta la victoria. Muchas gracias.